El entrenamiento físico, la preparación, requiere muchas veces de respetar ciertos tiempos. Y también es verdad que muchas veces nos vemos tentados a recurrir a ciertos atajos para acortar esos tiempos. Abusamos de ellos y ahí entramos en zonas muy peligrosas. Por eso quiero que en este video veamos 4 de esos ejemplos para que los tengas en cuenta y no abuses de los atajos. El número 1 es utilizar antiinflamatorios para tratar de curarnos de lesiones. Tenemos que entender que las lesiones de este tipo de deportes, las lesiones que tienen que ver con sobreuso, no se curan con medicamentos, sino con tratamientos que muchas veces incluyen el reposo o la disminución al menos de la actividad física, el fortalecimiento, otras actividades de bajo impacto y lo que nos indique el profesional, el kinesiólogo o fisioterapeuta que nos esté atendiendo puntualmente esa lesión. Si tomás antiinflamatorios, podés tapar el dolor y tener una falsa ilusión de que te estás recuperando. Por eso siempre hay que tratar correctamente las lesiones y lo primero que tienes que hacer es consultar a un médico, a un profesional, como dijimos, y que te diagnostique el problema para luego indicarte el tratamiento a seguir. Diferente es el caso de los dolores propios de los entrenamientos, que no son lesiones, son simplemente dolores. Ahí sí podés ayudarte con algunos métodos que combaten la inflamación, como por ejemplo aplicar hielo o aplicar alguna crema antiinflamatoria. El atajo número 2 a evitar es consumir suplementos nutricionales y comer mal. Los suplementos nutricionales sirven y pueden sernos de gran ayuda en casos puntuales, cuando por ejemplo no podemos suplir las necesidades que tenemos debido a nuestro desgaste físico o algún problema determinado. Ahí pueden servirte y mucho. Pueden ser una herramienta interesante, importante, pero tenés que saber utilizarlas. Lo que no hay que hacer es lo que muchas veces se hace, es descuidar nuestra alimentación, nuestra nutrición, que tiene que ser la base por la cual incorporamos nutrientes, es decir, una alimentación completa y balanceada, para luego, en todo caso, si hace falta y si necesitas en algún aspecto puntual, ahí sí recurrir a los suplementos nutricionales. Atajo número 3 a evitar es tomar café o bebidas con cafeínas y dormir poco. Acá hablamos de cuando se lo hace regularmente, cuando se recurre habitualmente a esto. Sabemos que la cafeína tiene un efecto importante sobre nuestro sistema nervioso central, nos mantiene despiertos, alertas, y eso puede servirnos puntualmente para alguna carrera de larga distancia, por ejemplo. Tenemos que entender que si estamos cansados y nos estamos durmiendo, es básicamente nuestro cuerpo que nos está pidiendo que descansemos. Por eso, escuchá siempre a tu cuerpo, atendelo. Más allá, por supuesto, de estos casos puntuales en los que las bebidas con cafeína, sea el café o los suplementos que traen cafeína o los geles energéticos que traen cafeína, pueden ayudarte puntualmente. No se trata de evitar eso, sino de evitar recurrir a ese atajo permanente de la cafeína como elemento que sustituya o que trate de sustituir la necesidad del descanso. Y atajo número 4 es tratar de no respetar los tiempos de un plan de entrenamiento y a veces correr de más o a mayores intensidades pensando que eso va a hacer que tengamos mejor rendimiento deportivo. Sabemos que esto no funciona así, que nuestro cuerpo tiene determinados tiempos, que hay principios como el de progresión que marcan claramente que un cuerpo necesita adaptarse para luego sí ir subiendo de niveles en cuanto a exigencia y de esa manera poder experimentar una curva ascendente en el rendimiento deportivo. Si no están los periodos de descanso correspondientes o no están los entrenamientos correspondientes en cuanto a cargas menos intensas como son los trabajos regenerativos o los descansos activos, allí la cosa se va a complicar y seguramente lo que intentó ser un atajo para llegar más rápido a un camino que es el rendimiento deportivo va a terminar en algo
que no deseamos, que son las lesiones, y rendir cada vez menos. Por eso, ten en cuenta estos cuatro puntos, tentaciones que a veces nos suelen venir a los corredores, a los que hacemos este tipo de deportes, pero que como norma general, en la cotidianidad, en el día a día, deberían ser esquivadas lo más posible. Y ahora, como siempre, quiero saber tu experiencia y tu opinión sobre este tema. ¿Alguna vez caíste en la tentación de algunos de estos atajos que nombré, o algún otro atajo tal vez que quieras mencionar, que hayas cometido por error y que después tuvo un resultado negativo? Deja tus comentarios aquí debajo, así nos enriquecemos un poco más en conocimientos entre toda esta comunidad. Como siempre, me despido dejándote de este lado el botón para que te suscribas al canal si aún no lo hiciste, y de este lado te dejo otro video para que vayas viendo mientras esperamos al próximo. Abrazo de Finisher para todos.